20 de julio de 2012, urbanización Reajo del Roble, estamos en la parcela 105. Nos han solicitado el administrador de fincas, don Gonzalo Briones, el de Broce, de esta finca que estamos viendo. Ahí vemos el límite vallado con la finca próxima y sería... Todas estas imágenes que estamos viendo serían de la parcela y al fondo vemos el vallado del de la siguiente. Esto sería la parcela 105. Ahora entraremos dentro y tomaremos imágenes de la parcela por dentro. Aquí vemos zarza, jara ya de 7-8 años. Esta es la perspectiva de la finca. Seguimos filmando la finca 105. Veis la jara que está implantada, zarza aquí a los pies, gramínea, linde con la parcela de la derecha y linde con la parcela de la izquierda. El terreno, esta parte, está inclinado, pero no hay cortes en vertical tan fuertes como los que dan a la calle. La densidad aquí en la jara es máxima, como veis. Se hace impracticable el paso. Aquí tenemos una explanadita con gramínea. Aquí estáis viendo la situación, que hay zona de junco. Jara sobre todo. Y aquí estamos viendo los otros límites. Un ladrillo de construcción, vemos por aquí. Botellas de plástico. La perspectiva de la finca. Vamos rodeándola, viendo lo demás. Y aquí en la zona de la Valentina de Rabé. Y aquí estamos ya en la práctica. Este es el trabajo que comenzaremos el lunes. Día 22 de julio. ...23 de julio de 2012... estamos aquí en la finca 105...
urbanización Reajo del Roble. Los trabajos han comenzado esta mañana. Ya veis que lo principal es jara, que estamos sacando ya, llenando el camión de resto vegetal. Tenemos tres equipos de corte, podada de altura para cortar esas ramas secas de ese gran ejemplar de pino, como estáis viendo, y con las motosierras de mano, cortando la jara, es el trabajo del día de hoy. Hemos sacado otra alambrada que había en la finca, y ya lo veis cómo van los trabajos. Ya hemos abierto este flanco, aquí vemos barras de andamio, una arqueta. Siempre basura encontramos en las fincas cuando se desbroza. Ahí estamos abriendo el corte, lo llevamos por aquí. ¿Lo veis? Esta rama seca la vamos a cortar. La está cortando el compañero. Ahí está. Y ya veis cómo van los trabajos. La zarza esa la quitaremos con cortasetos de zarzas, de pértiga. Y esta es abriendo camino en la finca. Por aquí tendremos que utilizar el hilo, que también lo hemos traído. Los trabajos van estupendo. ...24 de julio de 2012... urbanización Reajo del Roble, Collado Mediano, aquí en la parcela número 105... el desbroce lo damos por concluido. Nos queda recoger. Ya veis aquí este talud que tenemos enfrente. Han dejado la encina, han dejado el sabino, el pino, etcétera. Han podado incluso las ramas de aquel pino del fondo. Había aquí dos ramas grandes, han sido podadas, que venían un poco aquí a la carretera, ¿no, Carlos? Estaban bajas y las ha recalzado para arriba. Y el del otro pino también se nota perfectamente el corte. Y ahí la encina, también tenemos un corte en esa encina de enfrente. Para poder quitar la... Trabajo, como dice el compañero, más de silvicultura que de desbroce, ¿no es así, Carlos? Ahí estamos. Y ahora vamos a ver aquí una visión de la finca, cómo ha quedado. Ya os digo, les queda quitar estas podas que tienen aquí. ¿Ves? La poda de la encina. Aquí un resto vegetal antiguo. Los cortes de las jaras. ¿Eh? Los cortes de las jaras. Estaba todo invadido, esta parte sobre todo, de jara. Ahí cogiendo ya a la compañera, Susana, cogiendo el resto vegetal que queda pendiente. Todo jara es lo que se está llevando. Aquí han podado también alguna rama de este pino. Y aquí este también. Cortaron algunas ramas muy bajas, como estáis viendo. Este es el trabajo de desbroce que han efectuado los compañeros. Ahí están cortando un poco la carga del camión para que entre más resto vegetal. Trabajo extraordinario. A fecha 24. Empezamos ayer día 23 y hoy 24. Oye, Blas, hoy 24 listo. Me cago en la... Bueno, artista.